Bienvenidos a un nuevo capítulo de las Crónicas del Café. Hoy os vamos a enseñar un café que es muy curioso, que os va a dar muchísimo asco al principio, como se lo da absolutamente a todo el mundo, pero que es un tesoro. Sí. Es un tesoro como una catedral. Esto es un tipo que tiene una mala vida y por alguna razón viaja al Tíbet y descubre a los tibetanos, que están esplendorosos de salud, vale, muy delgados. Pero están bien, están... No están gordos. Menos alguno. Hay alguno que sí está gordo. Ese no cuenta, no miréis para él. No miréis para ese tibetano gordo. Toman té con mantequilla rancia de yak. Y dices, qué asco, ¿no? Te desayunas eso y al margen de lo asqueroso que tiene que estar, de la pinta de los grumos de grasa rancia ahí sobre el agua del té, eso nutricionalmente es muy bueno. No lleva azúcar, nada de azúcar. Y te aporta muchísima energía. Y mira cómo están los tibetanos. No ese tibetano gordo de ahí. Entonces este tipo sustituyó el té por el café. Y la mantequilla rancia de vac. La mantequilla rancia de yak por mantequilla no rancia de vaca. Y además alimentada con pasto. No de la mantequilla normal que puedes comprar en el supermercado, sino de la mantequilla de vaca de pasto. Que cuesta una pasta, por si no lo sabéis, yo lo decía el nombre. Y añadió aceite de coco, por aquello de los triglicéridos de cadena media, que son cosa maravillosa para el body. Que si utilizas buena materia prima, va a ser mejor el resultado. Fin, no hay más. ¿Y eso cómo se emplea en la vida moderna occidental? Si sois como nosotros, que a las 6 de la mañana estáis en pie y no os entra un desayuno, así nada más levantaros. Sabéis, un montón de tostadas y croissants y chocolate y unos huevos fritos con bacon y chorizo y patatas fritas. Eso es un desayuno normal, ¿no? El desayuno mediterráneo. Os tomáis un café, un bulletproof coffee, y aguantáis unas cuantas horas. Porque la grasa os da energía, os llena. Y tiráis, y luego pues a media mañana pues ya os tomáis lo que os apetezca. Y ahora vamos a hacerlo. Yo tengo que decir que todavía no lo probé. Entonces vamos a hacerlo. Y Olaya lo va a probar y va a dar su opinión. ¿De acuerdo? ¡Ay, qué miedo! Como podéis apreciar, es un café con muy buena pinta, muy espumoso. Muy bien, pues ya estamos aquí con el café y vamos a hacer la cata. A mí me gusta, ya te digo. ¿Tus impresiones? Pinta, sí, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué aspecto tiene? Tiene buena pinta, se ve espumoso y no sé, tiene buena pinta. Vamos allá.
Vamos a ver. No está tan malo como yo pensaba que iba a estar. Y no es nada espeso. Es como cremoso, pero es, ¿no? Es suave, pero no es espeso. En plan, oh Dios mío, estoy metiéndome grasa, montones de grasa en el cuerpo. No, no da esa sensación. Es suave. Tiene amargo del café. No tanto como si lo tomas solo, pero no está tan dulce como si lo tomas con azúcar. También, volvemos a repetir, depende del tipo de café que utilicéis. Hay cafés más amargos, más ácidos, menos amargos, menos ácidos, más dulces, menos dulces. ¿A que te podrías acostumbrar a tomar esto tranquilamente? Sí, sí, no es... No, no es como sabor, tomar café no. solo, es mucho más suave. No, que es solo. Bastante suave, sí. No está mal, no está mal. Y si de verdad te da, lógicamente tiene que darla mucha energía, pues está bastante bien, la verdad. Pues ya veis, o sea, el primer día a mí también me pasó. Es un sabor raro. Dices, vaya, no es desagradable, pero es raro. Evidentemente, no es algo que estés acostumbrado a tomar o acostumbrada. Conclusión. Probadlo. Probadlo. Siempre lo decimos. Si no os preparáis este café, si os vais a pasar el día sentados y sin hacer nada, igual no es la mejor opción. No, así no se adelgaza. Pero no por el café, sino por estar todo el día sentado sin hacer nada. Si te levantas a las 6 de la mañana, pues te tomas esto, sales a correr, te vas a la mina, yo qué sé, trabajas, haces lo que tengas que hacer, y a eso de, yo qué sé, de las 9 de las 10, pues entonces ya desayunas, y luego ya te tomas algo a media mañana, y luego ya comes, y luego ya meriendas, y luego ya te tomas la primera cena, y luego ya te tomas la segunda cena. Y vives como un hobbit feliz, que es más o menos lo que hacemos nosotros. No paramos, pero necesitas carburante para no parar, y luego necesitas dormir bien y descansar. La mejor forma de comer mucho y estar sano es no parar el resto del tiempo. ¿Cómo acabamos este vídeo, Olaya? Ay, por favor. Odiamos terminar vídeos. Podríamos estar haciendo un vídeo eterno solo por no acabarlo. En este caso no sería eterno. Sería ecafeterno. Y si quieres que se mantenga caliente sería ecafetermo.